Hola, Germán López, actor. ¿Qué haces ahí, hijo? El mundo del doblaje se encuentra de luto. Germán López. López Ramírez falleció a los 60 años. La ANDA dio a conocer la lamentable noticia a través de sus redes sociales. Comunica el fallecimiento del socio intérprete Germán López, actor con amplia trayectoria en el campo del doblaje, donde prestó a su voz a muchos personajes, tales como el alcalde de Saltadilla de las Chicas Superpoderosas y Marlin en Buscando a Nemo. Él, actor y director de doblaje, se destacó por su versátil tono de voz, lo que le permitió interpretar desde el alcalde de Saltadilla de las Chicas Superpoderosas y Elmer Gruñón en los Looney Tunes hasta Don Justo en Coraje, el perro cobarde, y Otto, quien da vida al chofer del autobús en Los Simpson, entre otros. López también incursionó en el mundo del anime y le dio vida a Cassius en Los Caballeros del Zodiaco y a la Tortuga de Mar en Dragon Ball Z. Este domingo 19 de noviembre falleció a la edad de 60 años, luego de que una herida de columna vertebral se le infectara. Tras ser operado de dicha herida, no cicatrizó de la manera correcta y se infectó, llevándolo a terapia intensiva. Pese a los esfuerzos que hicieron, perdió la vida este 19 de noviembre, como se menciona. Era también un fanático del fútbol, su equipo era el América, fanático de Hueso Colorado. Sin duda alguna fue un gran actor, muchos lo identifican por las voces de personajes a las que dio vida en diferentes caricaturas y series. Descansa en paz el señor Germán López. ¡Vamos, rock! ¡Vámonos, mis chavos! ¡Saludos cordiales! Hasta aquí la información por el momento. Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activando la campana de notificaciones para no perderse ninguna noticia del medio artístico.